Hola queridos amigos, seguidores de mi canal en YouTube. En este video voy a estar mostrando cómo yo preparo unos camotes enmielados. Hace más de una semana que compré estos camotes. Son 5 camotes de regular tamaño. Ya están lavaditos. Bien lavaditos y los he secado con una servilleta. Son 5 camotes que aproximadamente pueden ser de 2 a 3 libras o un poquito más. Y a mí me encanta cocinar los camotes en el horno, porque los camotes en este país, cuando tú los ancochas, como que agarran mucha agua y salen aguachentos. Y lo mejor para mí es hacer estos camotes en el horno. Vamos a utilizar jugo de naranja. Yo voy a estar utilizando jugo de naranja 100% natural, que trae pulpa, porque no tengo la naranja fresca, así que voy a estar utilizando juguito. Y también vamos a utilizar media taza de azúcar rubia y un piloncillo. Este piloncillo tiene aproximadamente una libra. Es piloncillo, panela, rapadura, o en Perú lo conocen como chancaca. De esta preparación sale regular miel, que tú la puedes guardar para cuando prepares tus picarones, o si no, utiliza la mitad de este piloncillo. También una pizca de sal, échale 5 clavitos de olor, no le eches más, y 3 palitos de canela o la canela mexicana, un buen trozo, lo que prefieras. También, para mejorar la receta, voy a estar utilizando cáscara de naranja. Yo siempre la cáscara de naranja la tengo en la refrigeradora. Cuando compro naranjas bien bonitas o limones amarillos o verdes, con el pelador de papa le quito la cascarita, tratando de que no salga la parte blanca. Entonces eso lo guardo en bolsas resellables, sacándole todo el aire, y cada vez que yo necesito cáscara de naranja, ya sea así en cáscara o rallada, tengo ahí en mi refrigeradora, en la parte del congelador. Vamos a empezar cortando los camotes. Vamos a cortarle los extremos. Tengan mucho cuidado cuando cortan estos tubérculos, porque se nos puede resbalar y podemos cortarnos. Así que vamos a ir cortándolos así en redondelas. Yo les dejo la cascarita, porque en realidad la cascarita no es nada. Y así vamos a ir cortándolos más o menos de ese tamaño. Ya tengo aquí los camotes cortados. Siempre no salen del mismo tamaño, porque algunos camotes son más gordos que otros, pero hay que tratar de cortarlos un poquito parejos. Entonces yo voy a estar utilizando esta fuente. Vamos a colocarlos aquí, tratando de que nos quepan todos. Ahora vamos a ir colocando una canelita por aquí, otra por acá. Esta la voy a partir y la voy a poner acá. Mejor las parto todas. Vamos a la otra. Ok. Vamos a agregarle las cascaritas. Vamos a ver qué cantidad le ponemos. Esto, cuando se cocina en la miel, tiene rico sabor la miel.
Así que unos camotes enmielados, ¿no? Ya, con eso creo que es suficiente. Solo es un pedazo de la cáscara. Ahora, la panela, tuve que salir afuera a cortarla con el hacha porque está un poquito dura. La vamos a ir colocando así. La cantidad del dulce lo deciden ustedes. Yo ahorita no puedo comer demasiado dulce ni demasiada sal. Así que, si desean, echan menos o si les parece muy poco, échenle más. Pero yo creo que con esto está bien. Vamos a echárselo encima, así. Estos trozos con el calor se van a desbaratar. Nada más para partirlo. Entonces, vamos a echándole esto. El piloncillo, canela, chancaca. En Brasil lo conocen como rapadura. Porque muchas personas me preguntan que qué cosa es el piloncillo o la chancaca, porque no lo conocen con ese nombre. Entonces ahora vamos a agregarle también el azúcar. Azúcar rubia. Esta azuquita es orgánica. Vamos a agregarle ahí. Más o menos calculándole el dulce. Media taza, yo creo que está bien. Vamos a agregarle también la pizquita de sal. Así. Y los clavitos de olor. Uno por aquí. Otro por acá. Otro por aquí. Y uno ahí por el medio que se pierda. Vamos a rociarle el jugo de naranja. Ahora lo vamos a cubrir con papel aluminio, tratando de poner la parte más brillosa hacia adentro. Se pone esa parte más brillosa hacia adentro porque es la parte que retiene más calor. Vamos a llevar esta preparación al horno, horno precalentado a 375 grados, a 380 grados Fahrenheit, que en grados centígrados pueden ser unos 200 grados. Vamos a ponerlo por espacio de 40 minutos, así bien selladito, para que con el calor se vaya deshaciendo el azúcar y se vaya haciendo miel el piloncillo. 40 minutos en el horno. De 375 grados Fahrenheit a 380 por 40 minutos para chequearlo. Vamos a chequear. ¡Qué rico olor! ¡Wow! ¡Qué rico huele esto! Han pasado 40 minutos. Ahora lo que yo voy a hacer es darle la vuelta a todos los camotes. Y la panela, en verdad, lo que hubiera hecho, lo hubiera cortado más menudo que haya podido. Porque como la parece que la han tenido tiempo en la tienda y está como un poco dura, no desbarata fácil.
Así que vamos a darle la vuelta a los camotes y los voy a poner otros 40 minutos más. Ya le desbaraté más la miel, lo puse en una bolsa y lo aplasté. Entonces ahora vamos a dejar que esto siga cociendo. Ay, qué rico huele eso. ¿40 minutitos más? Voy a darle otra chequeadita más. Serían 40, 20, una hora. Ahí lo vamos bañando y dejamos que se vayan cociendo. Qué rico huele esto. La cascarita de naranja le da un aroma pero espectacular. Traten de darle la vueltita. Todavía no quiere la chancaca desbaratarse mucho. Parece que el señor de la tienda la tuvo demasiado tiempo ahí, en el supermercado que compré. Está media, como se dice, melate. Pero ahí vamos. Tan bueno que es comer camote. Es muy bueno para el colesterol el camote. Buenísimo. Lo cubro y siguen 20 minutos más. Tengo que ver si ya está. Pero se quema. Yo sí estoy acostumbrada a la calor. Ok. Nos esperamos. Otra chequeadita más. No quiero que los camotes se pasen. Va una hora con 25. Miren cómo se la miel se pone. Entonces ahora vamos a probar esto. Falta, todavía entra con dificultad el palito. Vamos a darle la vuelta. Qué delicioso olor que hay en toda mi casa. Miren, ve. Introducimos el palillo y qué bien entra. Los camotes ya están. Ahora hay que bañarlos un poquito más en la miel. Y esta miel podemos colocarla en una ollita a que reduzca un poquito más hasta darle el punto que ustedes deseen. Ya tengo colocada la miel aquí en mi ollita. Voy a dejarla que reduzca un poquito, porque ustedes recuerden que cuando la miel se enfría, se espesa, así que no se les vaya a pasar el punto demasiado y se ponga como caramelo. Han pasado exactamente 10 minutos, eso fue lo único que le voy a dar yo, 10 minutos, porque la miel la quiero un poquito suelta. Ya para servirlo, colocamos los camotes ahí en un plato. He visto también que estos camotes los comen con leche condensada, pero yo simplemente los voy a servir así. A
Vamos a ponerle sus canelitas ahí como para que adornen. Y por encimita los bañamos con la miel. Así nomás. Bueno, y aquí están los camotes enmielados. Espero que les guste la preparación, mi método. Y voy a dejar en la descripción del video. Si no les gusta que les quede demasiada miel, pueden agregar la mitad de la panela. O sea, es una libra, pueden agregar media libra y media taza de azúcar. Así ya no les va a quedar miel en exceso. Pero esa miel que nos va a sobrar, la podemos guardar en la refrigeradora. Yo les aseguro que puede pasar hasta un año bien sellada en una botella de vidrio. Y esa miel no se daña. Y le puede servir para cuando ustedes preparen sus picarones. O si no, también cuando hagan los pancakes y las crepas, las bañen con eso. Porque la miel tiene un rico sabor con la cascarita de la naranja. Entonces, estos camotes están buenísimos y con la mielcita queda muy bien, porque la parte de adentro de los camotes está normal, no es que el dulce haya penetrado hasta dentro de los camotes. Así que a disfrutarlos en sus casas. Conmigo será hasta un próximo video. Si te gustó mi video, por favor regálame un like, dale siempre al dedito hacia arriba.